El micrómetro o tornillo de Palmer es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micrométrico que sirve para medir dimensiones de un objeto con alta precisión de centésimas de milímetro a milésimas de milímetro. El micrómetro de exteriores cuenta con el yunque, husillo, seguro, manguito, perilla de trinquete, escala graduada y el marco o cuerpo. Al momento de medir, asegúrate de que el cero en el cilindro esté alineado con la escala del tambor. El vernier o pie de rey es un instrumento de medición, principalmente de diámetros exteriores, interiores y profundidad. Su característica principal es el nonio. Las partes del pie de rey son las mordazas para diámetros exteriores, diámetros interiores y de profundidad. Para leer las medidas exteriores, la primera parte que vamos a leer es el número de centímetros que se ven enteros y la segunda es cuál parte del nonio coincide con la parte de la regla graduada en centímetros. También cuenta con reglas graduadas en pulgadas. Escuadra universal de combinación. La gran ventaja del uso de esta escuadra de combinación es que cumple con la función de diversas herramientas de medición. Consiste en una regla que lleva montada una serie de accesorios útiles e intercambiables denominados cabezales. Para utilizar su cabezal descentrado, tienen que seguir los siguientes pasos. 1. Deslizar el cabezal descentrado sobre la regla y apretar ajustando el tornillo de fijación. 2. Apoyar el cabezal contra el cilindro. 3. Marcar el diámetro sobre el cilindro con una línea recta. También cuenta con un cabezal transportador. El paso número 1 para este es deslizar el cabezal del transportador sobre la regla y ajustar los tornillos de sujeción. 2. Aflojar los tornillos de sujeción laterales del transportador para que éste pueda girar alrededor de la regla. 3. Colocar la regla sobre el ángulo a medir y girar el cabezal contra el borde. 4. Retirar y leer el ángulo de medición. El cabezal de escuadra para profundidad. Paso 1. Deslizar el cabezal de escuadra sobre la regla y ajustar el tornillo de fijación. 2. Colocar la superficie plana del cabezal de escuadra encima del orificio. Aflojar el tornillo y bajar la regla hasta que toque la parte inferior. 3. Apretar tornillo de fijación y leer la profundidad.